Mirar Ay. cuchufletillas, estoy dando de comer a Mía, es quinoa con verduras. Al final no lo he grabado porque anoche me quedé hasta tarde y dejé preparada ya la comida y recogí la casa y dejé todo listo para esta mañana tenerla libre porque tenía mucho trabajo y bueno, por si luego no me daba tiempo e iba con más prisas, pues dejé todo hecho. La quinoa es súper sencillita de hacer. Solo tienes que hervir agua con un pellizquito solo de sal, porque si no, para ellas no pueden comer, no pueden tomar mucha sal. Y ya viene papá. Es que papá tiene manos frías, te doy un besito, ven. No, pero un besito a la frente. Últimamente Mía come súper bien, no le hace ascos a nada. El otro día le hizo ascos a tocar las cosas. Sí, a tocarlo sí, es un poco. Aquí vivo un aso. Es un poco quejica a la hora de coger las cosas con la mano. Bueno, ¿qué tienes? Mamá está aquí durmiendo. Esto es lo que pasa cuando se acuesta la pobre a las mil, se levanta y es que estos días de Vlogmas son súper cansados, tanto para ella que está aquí en casa, también lo son para mí, que voy al trabajo y cuando vengo estamos siempre haciendo cositas. Y llega un momento en el que como te quedes 2 minutos sola, ronca, ¿verdad? No te saques mocos. No, los maquetes se sacan. Bueno, y como tenemos que hacer un belén para tu colegio, Martina, sí, porque vamos a aprovechar y lo vamos a hacer nosotros, ¿vale? Sí, y que nos vean las putillas. Porque no tienen un belén en el caso porque la he olvidado. Se la ha olvidado. Bueno, yo he pensado hacerlo de plastilina, Martina. Sí, hay que cogerla. Sí. Vamos a coger pastel. Y hay que coger la imitación tuya con Martina, porque estará yo, mamá, te cogí la imitación tuya, Martina, porque está con ella. Y yo estará lo mira. Pues nada, vamos a hacer el. Aquí tijeras. Tijeras para plastilina. Se usa para cortarlo, pero para señores. Vamos a hacer el belén en un momento. Yo tengo que ir una de verdad. Lo vamos a hacer con esto. No sé cómo quedará la verdad, pero seguro que nos queda genial, ¿verdad, Martina? Sí, pero aquí la has hecho más con mamá para hacer un corazón. Sí, para hacer pintura de manos y tal. Y hiciste con el corazón. Sí. ¿Qué tal estáis? Que ayer no me pasé por aquí, ayer no pude subir vídeo. Estaba muy agotada, os pido disculpas porque nuestra intención es pues subir el máximo de vlogs posible. Imposible, de verdad, cuchufletillas. Parece que no, pero me he hecho muchas cosas encima. La niña en la casa, el grabar, el editar. Encima pues Martina y Mía ya sabéis que están un poco resfriadas, así que no salimos de casa. Es un poco complicado grabar a veces y muchas veces ya me digo, pero es que les voy a contar a mis cuchufletillas, es que hoy no voy a salir de casa. Bueno, Jonathan se implica muchísimo con la casa y con las niñas, pero él tiene un trabajo normal y corriente, de esos que vas tus 8 horas a trabajar y vienes a casa reventado. Entonces pues al fin y al cabo la que se echa más peso de la casa y de las niñas pues normalmente soy yo, ¿no? Entonces estoy un poquito agotada. Si le sumas que las niñas pues eso, no duermen bien. Días que
que no puedo más. Entonces ayer lo necesitaba para descansar, pero bueno, voy a intentar subir todos los días vlogmas. Y ahora vamos a ir al pediatra con las niñas. Bueno, voy especialmente con Mía, que tiene revisión de los 12 meses y tienen vacunas, a ver qué nos cuentan, porque ya sabéis que la última vez tenía ahí el peso justito. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Ya lo veo que está ahí. En el pediatra de Mía nos han comentado que Mía está genial. Ya os comenté en un anterior blog, en la revisión de los 11 meses, que Mía era un poquito pequeña y estábamos ahí en el peso límite, pero este mes ha cogido 300 gramos, así que muy bien. Lo que nos ha comentado es que es una niña pequeñita, no pasa absolutamente nada. Pues cada niño pues evoluciona de una manera diferente, cada niño. Pues nada, cochupletillas, nos vamos a ir. Martina, la pobre, no tiene ganas de nada, ni de ir al parque, ni de absolutamente nada. Así que nada, hemos dado una vueltecita por aquí, pero ya nos vamos a ir a casa de mi abuela a comer. ¿Los dos? Venga, no llores. Ahora. Venga. Duérmete un ratito. Anda, duerme, cierra los ojitos y duérmete un poquito. ¿Y tú qué? Rum, rum, rum. Bueno, cochupletillas, como habéis visto, he comido en casa de mis abuelos. Hemos estado allí tomando café y esas cosas. Y ahora vamos a hacer un poco de pajes reales. Vamos a hacer unos encargos para Papá Noel. Y vamos a ir a la librería a ver qué cuentos elegimos. Uno de estos del monstruo de colores que tanto le gustan a Marco, pero ella quería amor y no está el rosa. Pregúntale que me le encargamos. No está, como no lo tengan ellos dentro, y quería uno para Mini. Uno de estos, así que ella pueda tocar. Bueno, a Mía creo que le vamos a encargar para Papá Noel este, le Adivina cuánto te quiero, que no lo teníamos, y la verdad es que todo el mundo me lo ha recomendado, así que creo que debería de ser un imprescindible que teníamos que tener ya en nuestra pequeña biblioteca. Y a Martina vamos a ver cuál le cogemos, porque es que Martina tiene mogollón de cuentos ya, pero es que le encanta. La hora de la lectura por la noche es algo que le encanta a ella. Así que nada, vamos a preguntar a ver si también tienen el monstruo rosa, que es el que le gusta a ella y el que quiere, para encargárselo a papá. Bueno, cochupletillas, he dejado un momento a Martina con mi abuela a encargar, voy a hacer de paje un poco, o de elfo mejor dicho, los regalos de Navidad. Voy a ir a encargárselos a Papá Noel, voy a echarle una ayudita y voy a ir a Toys R Us. Y bueno, pues he dejado a Martina con mi abueli para que no se dé cuenta. Tengo todo claro lo que vamos a encargarle a Papá Noel. Le hemos estado dando muchísimas vueltas. Creo que a Mía le vamos a encargar una señora Potato, creo yo. Ah, bueno, aquí hay más atrás. A ver qué más, porque también quiero encargarle una cosita a Ian, porque también viene su cumple. Estoy buscando el regalito. Mira, esto también es muy gracioso. Que son instrumentos. Para Martina como que lo vio más sencillo elegir algo, pero para niños tan pequeños como Mía, que todavía no sabes muy bien qué cogerle o qué pedirle a Papá Noel, o para Ian, para mí es como súper complicado en realidad. No sé muy bien qué cogerle. Un nuevo regalo de Papá Noel para Mía está el Robby Robot. Así de su edad, pero tiene el de Martina y tampoco es un muñeco que le haga especialmente gracia. Luego,
Este, que es el que por ahora está ganando, que me gusta mucho. Como Mía coge el carrito de su hermana, lo que pasa es que pesa poco, entonces como que se cae, pues este creo que le va a venir muy bien porque le va a sujetar genial. Luego está el de la muñeca, que creo que me lo llevaré con muñeca. Luego están estos. Y luego están de encajables, pero de encajables ya tiene más de uno. Aparte, en su cumpleaños también le regalaron de esos. Entonces, esos como que no. Y luego había pensado en un Lucy Luke. Este de gatear, no sé yo si le hará mucha gracia. Es que al fin y al cabo casi todos los de esta edad son pues más bien encajables, de psicomotricidad, y de esos ya pues como que tiene unos cuantos. Luego estos de coches también me gustan un montón, porque a mí también le gustan mucho los coches. Entonces no sé si cogerle uno de estos que son así como de cochecitos y tal, que eso también le puede molar a ella. Le vamos a encargarle a Papá Noel este para Mía, porque encima una cuchufletilla nos comentó que su niña lo tiene y que le encantó y que está súper bien. ¿Ese? ¿O este? Este es que viene sin muñeca, ¿no? Bueno, cuchufletillas, ya estábamos en casa, como podéis ver. Bueno, Jonathan también, el pobrecito, hoy ha trabajado todo el día. Por lo que sigamos contando, que en realidad hoy no... Bueno, hoy. Y nada, hoy no se ha grabado mucho porque realmente, como habéis podido ver, Martina ha estado súper tontorrona, sigue bastante fastidiada la pobre. Que no se va a levantar nunca, ¿eh? Y nada, pues eso, que no he podido grabar mucho, pero nos ha llegado una cajita. Esta cajita de aquí, sorpresa, de International Gourmet Market. Hemos colaborado ya varias veces con ellos, además son amigos nuestros, así que... Con más guay, con así más... Que, pues, con más alegría os hacemos y os enseñamos esto que tienen preparado. En otras ocasiones hemos sabido lo que entraba dentro de la caja, pero en esta ocasión... No sabemos nada. Esto, le hemos dicho que queríamos que fuese sorpresa totalmente. Así que... a ver si han acertado con nuestros gustos. Cosas. Ah, bueno, pues eso, que es una novedad que, bueno, ahora os contamos, ahora os contamos. Lo que sigamos contando, esta caja de aquí es una novedad de su web nueva, que es comida internacional, puede entrar comida japonesa, comida americana, más merchandising o cosas frikis, ¿no? Es así un batiburrillo de cosas que está muy guay para ahora, para estas navidades, para la gente así un poquito friki como nosotros. Pues es algo muy guay, porque encima es sorpresa y no sé, y la puedes regalar. Claro, además yo lo veo muy guay en plan de, si a tu pareja le gusta esto y a ti también, cómpraselo, que va a ser una sorpresa para los dos. También que os han dejado un código de descuento de un 5%, es, bueno, os lo voy a dejar por aquí por la pantalla, si no en la cajita de información os voy a dejar todo detallado. Es Yo Soy Cutilla, el código de descuento, así que es súper fácil. Y nada, pues un descuento por si os interesa comprar en su web. Lo que hay dentro, que yo me muero de la curiosidad. Oye, ¿cómo sacamos las cosas? ¿Sin mirar? ¿Mirándolas? Ay, no sé. ¿Abrimos y miramos? Ah, sí. ¿Sí? ¿No? Vale. Venga, vamos. Me pica el oyente con una mochila. Ahora, estoy segura de que a mí me va a encantar. ¿Qué es? ¿Qué es? A ver. Son las Pringles raras. Son las Pringles. Kikin Kitchen Taco. Kikin Kitchen Taco. Tienes pinta de que van a picar, ¿no? ¿Tú qué crees? Que no. ¿Probamos no una? Picar. Sí, claro. Probamos una, a ver. A mí tampoco, porque me pica el oído. Oh, sí, yo no las voy a probar, ¿eh? No, no pican, pero saben a... Hueles a caldo, a sopa. Saben a... Sí, pican. Pican un poco, pero para Jonathan es como picar mucho. Ay, es que me huele como a verduras. Saben a pico de gallo. Ay, huele a verduras. Ah, huele a verduras. Bueno, súper guay. Siempre está bien probar una... Te voy a tapar. Ahí está. Siempre está bien probar unas Pringles de estas con sabores diferentes. Está súper buena. Sabe a pico de gallo. ¿Esto qué es? ¡Hala! ¡Hala! ¡Mira! ¡Cómo mola! Cerveza Duff de los Simpsons. No, yo creo que no es cerveza, ¿no? Que es, no, no creo. Espera, ahora lo veremos. ¿No? Y la de los Simpsons, cerveza Duff. Es que no sé si quiero abrirla. Es bebida energética, pone Energy Drink. Vamos a probarla, venga. Ah, me huele algo reconocido, pero no te sabría decir. A ver. Pero tiene un color como amarillo, qué bueno. A ver. A ver.
A ver. Ah, huele con la cara. A mí me huele a medicina. Huele a penicilina. Está buena, ¿eh? Le falta estar fría. Me gusta, mira que yo para esto soy rara. Está buena. Ah, es. Ya, es naranja. Como un flash de naranja. Es verdad. Está la trina. Pero un gas. Uy, está muy rica, ¿eh? Está rica. Martina, saca una cosita. Con gas. ¿No? Saca una cosita, Marti, corre. Pero sin ver, así, así, muy bien, sin ver. Venga, Marti, venga. ¿Eh? ¡Hola! ¡Qué chulo! Ahora, Martina, si es tu favorita. ¡Harta! ¡Quita! ¡Toma! Es un pop de Wonder Woman, de la película Wonder Woman. Sí, es la superhéroe de Martina favorita. Mira, por ahí la tiene, la muñeca. Mirad. Es que si no se refleja. Espera un momento, Martina. Es que si no se refleja la caja. Mirad qué chula. ¿Qué es esa? Que es Wonder Woman con la espada y el escudo, ¿no? Sí. Qué guay, tío. Pues es súper chula, ¿eh? ¡Con su cuchillo! ¡Con su cuchillo! Está súper guay. Déjala dentro de la cajita. Bueno, Martina lleva que me jugar con ella. Hay dos zapatos. Otra. ¿Qué es ahí? Y me parto cuando Martina dice unicornio, que no puedo. ¡Mirad qué chulo! Unicorn flor, frog, trop. Unicorn frog lobs, ¿no? Madre mía. Que son los cereales de color. Ay, que no salgo en plano. Ya sabéis. Los cereales de colores típicos. ¿Sí? No creo. Sí, pero son con. De esta vez de unicornio. A ver, yo soy muy exigente con los cereales. Quien me conozca ya sabéis que soy muy fanática de los cereales. Estos nunca los he probado. Pero no soy muy fan de los sabores afrutados, pero los voy a probar. Los voy a probar y ya os diré en un blog qué tal. No sé a qué sabrán, pero es que son tan monos que hay que probarlos sí o sí. Acá, M&M's. ¿Cómo menta? De menta. No. Holiday Mint. ¡Ah! Oh, no, ¿unos M&M's de menta? ¿Cómo me flipan los envases así, rollo navideño, tan estadounidense, tan navideño, tan... Sí. Tanto aquí, ¿sabes? Ay, ¿probamos uno? Ay, es que si lo abrimos ya vamos a cerrarlo. ¡Mira! Ay, yo quiero una. A mí es que las cosas mentaladas no son muy fan. Me saben, bazo a los cigarrillos de gominola que vendían cuando eras pequeño. Mazo además, ¿eh? Es verdad. ¿Verdad? Mazo. La vaca, no me saben a los cigarrillos eso, que ya no me los venden porque que ya lo venden, pero es totalmente que es que incentivas fumar entre los niños, pero es muy feo. Cuando era pequeño y cuando muchas de vosotros también vendían cigarrillos de chocolate, cajetillas que eran cigarrillos que los desenvolvían que monedas, como monedas, a ver si los encuentro por ahí una foto a lo que nos referimos, como monedas de chocolate pero cigarrillo de chocolate. A ver, vamos, yo no, yo venga, venga, venga. Oh. Esto es Ramune, ¿no? ¿Se llama? Es, no sé, no sé si es Ramune. Es mío. Es que te viene todo en japonés. Esta es la bebida. Y aquí, esto es una bola que hay que empujar con el tapón. Olor así, sí. ¿Veis? El tapón se rompe. O esto se rompe antes. Se rompe antes. Por ejemplo, y bueno, si no es así, que Roberto me perdone. Y con este empujas esta bolita de aquí, una caniquita que hay aquí, que la canica se quedará aquí y sirve para moverla, ¿no? Supongo. No sé. Esta está dura. ¡Uy! ¡Oh! ¡Ha salpicado! ¡Ay, tiene gas! ¿Tiene las burbujas? Y ahí lo tenéis. Ay, yo quiero y ya probarlo. Ya habrá que beber. ¿A qué sabrá? No, a ver. Está bueno. Y esto a la vez será un tapón. Me recuerda a alguna bebida, pero no sé a qué. Pruébala. Y encima estoy en la clínica. Y luego te la puedes quedar de recuerdo, ¿no? Me imagino. La botella, supongo, sí. ¿No te recuerda algo? No sé. ¿A una Fanta o algo? No, pero está bastante bueno, ¿eh? Está muy bueno.
saca tú. Venga, Jenny, saca. ¿Yo? Ah, ¿yo? Venga. Me da igual. ¡Chula! Sí, esta nos la dieron la otra vez que hicimos, que abrimos dulces de Halloween. Sí, nos envió, pero... Nos envió una, pero con adornos de Halloween, ya está más ya navideña, ¿vale? Ya no. Esta tiene pinta de que llevará caramelos de estos. Claro, de estos que son de menta. Así cachitos, chiquititos. Sí. Y además, mira, Mint Candy with Candy Beach. O sea, que lleva trocitos de... Me encantan las cosas navideñas y más si vienen de Estados Unidos, que están... Allí se vive tanto esa fiesta. ¡Wow! La bella Wonder Woman. ¡Otra Wonder Woman! Esto es algo. Son combos. Y serán como rollitos con sabor a pizza. Sí, pone pizza, ¿no? Sí, pizzería. Real cheese. Surreal. A ver cómo huele. Orégano. Tomate. Muy bien. Ah, parece un corcho de esto de. Ah, sácalo, alma mía. Sácalo. Está bueno. Por dentro está como. ¿Qué es eso? Como casi. No me lo esperaba así para nada, ¿eh? No. Me esperaba... ¡Oh! Que está muy bueno, está muy bueno. Muy, muy bueno. Está súper rico. Es como crujiente, como si fuese una especie de galleta. Claro, o es... de masa. Venden palitos de snack, de estos típicos de orégano y tomate que se ven un montón a pizza y me esperaba que fuera eso. Pero estos por dentro tienen queso. Tienen la textura del queso, o sea, no es sabor, es que parece que es queso. Está muy súper bueno. Voy a sacar... ¡No! ¡Es lo mío! ¡Oh! ¡Eso me encanta a mí! Yo creo que esto lo ha metido pensando en ti. Sí, no, eso... No sé lo que es. Supongo que serán fideos o algo eso. Tiene pinta de ser ramen, ¿no? ¿Ramen no era la otra bebida? No, ramen es los que son como los... Ah, no, esto es ramune, ¿no? Eso es ramune, ¿no? Para estas cosas de... Y esto no lo va a abrir ni tan siquiera, lo va a dejar no. Así. Se va a quedar así. ¿Le has enseñado las cuchufletillas lo que tienes? No. ¿Y lo que estás coleccionando? ¿No? No lo he enseñado, lo enseñaré más adelante, ¿sabes? Sí, entonces sí. Está súper chulo, ¿eh? Tiene ilustraciones de el penúltimo juego, supongo. El sol y el no luna. Creo que les haya dado tiempo al último. ¿Habéis visto qué puesta estoy en juegos? Y nada, como veis aquí claramente dice Anakata Kashi o Tesiki Nirikama. Pone cuaderno de muerte. Cuando escribas aquí el nombre de una persona, tienes que tenerla en la mente. Tienes que tenerla. Venga, nada, vamos a otra. Guay. ¡No! Ah, vale, Martina. Vale, mía. Espera. Vale, vaya dos. ¡Uy, uy! ¡Que te caes! ¿Qué es? Es un camarero. No, no. Sí. Ah, son caramelos. Le he entendido un monedero. Es un señor. Cucu. No, es una policía. No, es un superhéroe. Es una placa, no, mira, es el escudo de Zelda. Sí. Ahora, qué chulo, ¿no? Sí, que son de que tiene caramelitos dentro. Mía. Qué guay. Tendrá caramelitos de corazoncitos. Mint. No, de mint, pone. Ya, pero digo la forma. Ah, de que pues aquí esta forma tendrá casi a sus juegos. Ah, no, tiene como pastillitas. Son pastillitas. Juegos... Sí, hombre. De menta, además. Mint, ponía. Yo que no era mucho de Zelda, pero me parece súper chulo. Para la gente así fan de Zelda y de estos videojuegos, mola. No, mira, no. A ver, que lo quiero enfocar. Me encanta. ¡Venga! A ver, es que a lo mejor pesa y no puede. Venga, yo. Esto creo que lo que estás intentando sacar. Buah, esta. ¿Las probamos una vez de Oreo? Son Pop Us, pero una edición de Dunkin' Donuts. Me va a gustar porque es vainilla latte. Además, me acuerdo que se podían comer congeladas, normales o calientes, pero la manera que más ricas están, bajo nuestro punto de vista, eran calientes. Sí. Un poquito, ¿eh, Tamara? Venga, vamos. Ya te lo están mirando además. Me van quedando cosas. Y eso es... ¡Oreo! Qué un brownie rico. De Oreo, sí. Está súper bueno. Pues cuánto esto ya lo he probado y lo he comprado en su tienda, vamos, o sea, que él lo sabe y yo creo que me lo ha metido a posta porque esto está que te mueres de bueno. O sea, esto está riquísimo. Es un brownie que sabe a Oreo y está de vicio. Increíble. ¿Yo? Sí. Y lo último es una taza de Game of Honor. Está claro, es que soy madre de dragones, o sea... Khaleesi. Esta taza es para mí totalmente, ¿no? Sí, o sea, sí,
Aunque Jonathan es el que más toma en casa. Sí, yo soy el que la utilice, aunque ponga madre de dragones. Me encanta, o sea, me flipa. Todo lo que nos ha enviado, que es un montón, y es una representación, supongo, que de la tienda en general, porque estos caramelos los tiene tanto de Super Mario, que los tengo ahí además, que los cogí una vez, de Super Mario, Resident Evil, tiene caramelos de estos un montón. También tiene una este reflejo de Duff, pero también sé que tiene Flamia de Mou, sé que tiene bebida de Dragon Ball. Ramones tiene un montón. De Harry Potter también tiene bebidas. Este pop súper chulo que nos ha mandado Wonder Woman es genial y además pues tiene más pop en la tienda, o sea, si es que nos gusta lo pop, ir a ver, así que hace poco tenía una oferta con ellos. De merchandising de Juego de Tronos y claro, demás. Claro, o sea, Pringles tiene un montón. Ramune, no lo sé, supongo que también. Esto sí que lo tengo que sí, yo creo que sí que tiene también pero mucha, yo diría que lo mucha que cosa. Prácticamente es el Ramune, no, y no lo voy a abrir. Pero tiene que... muchísima cosa japo. Tazas y cosas de Juego de Tronos. Además, ahora tiene Fuego Valirio. Sí. Que es sí, bebida sí. alcohólica, por cierto, para mayores de 18. Pero tiene un montonazo de cosas y representa un poquito bastante bien a la tienda aquí. Sí. Así que, darle apoyo, que además tiene... es amigo nuestro y les hacéis un favor a ellos. Y a nosotros estamos contentísimos de poder ayudarles. Y recordad que tenéis el 5% de descuento en su tienda web con el descuento de, o sea, con el código promocional Yo Soy Cutilla. Sí. Que encima es que lo sois, o sea que. Claro. Nos vamos a despedir a ver si sí. esta noche pasamos una noche mejor y sí. a ver si. Yo hoy he estado poco, la verdad, pero mañana voy a estar malas. Porque pues, estoy reventada. Ala. Reventada. ¡Señora! ¿Verdad? Así que encima mañana. Tengo médico otra vez con Martina, o sea, es que no salimos de esto. No salimos, es que esto... No salimos. Vamos a entrar en el ciclo vicioso de ponernos malos, bueno, de ponerse de mala. De Martina ponerse mala. Encima mi Nico, esperemos que no le dé reacción las vacunas. Parece que no, ¿eh? Es que una de ellas le puede dar reacción dentro de una semana, o sea que... ¡Joder! Es súper heavy. ¡Ay! Y así nos podemos tirar horas. Venga, anda, gorda. Bueno, pues nada, chuletillas, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Un esfuerzo terrible, así que ya os lo dije en un blogs anteriores y tal, así que bueno. Espero que lo valoréis ya está. Por nuestra parte y que os queremos un montón, familia. Un besazo. Da un besazo que hoy yo no tengo manos. Adiós.